Ayer hablamos del quinto aniversario de España Directo, ¿te acuerdas? La verdad es que no. Yo en cuanto salgo de aquí intento olvidar todo lo que ha pasado. Recomendación de mi psicólogo, ya sabes. Yo me quiero tomar la píldora esa que dicen que cuando si te violan te olvidas de todo, pero no, está carísima. Algo parecido. Pues el caso es que los de España Directo cumplieron 5 años y tuvieron algún problemilla con la tarta, mira. Hoy nuestra despedida va a ser un poquitín más larga porque queremos darle las gracias por estos 5 años de confianza, por estos 5 años que han tenido aquí acompañándonos cada tarde. Así que queremos soplar las velas de esta tarta. Una tarta que pues, tenía un 5 de nuestro quinto aniversario, pero como saben que estamos en directo, se nos ha derretido un poquito. 5 años en que nosotros deseamos estar durante mucho tiempo con ustedes. El 5 parece un 6 que ha durado el programa, ¿un año? Señores de Televisión Española, yo sé que desde que han quitado la publicidad tienen que mirar los gastos con lupa. Y ahorrar, pero tampoco les cuesta tanto encender el aire acondicionado de los platos. ¡Qué calorazo tiene que hacer ahí, para que se derrita una vela! ¡Jo, pobre presentadora! Me da como penica. ¿Sabes qué te digo, Ricardo? No. Aquí van. 20 eurazos para pagar el aire acondicionado del plato de España Directo, por a lo favor. Loco, sí, señor. Guárdatelo mejor, que si este verano tú y yo hacemos que baje la audiencia del programa, a lo mejor lo necesitamos. Guárdalo. Te ha durado la solidaridad lo mismo que la vela. Nada. Bueno, vamos a En serio vives ahí. En serio vives ahí. Te voy a dar una pista de la primera casa que vamos a ver hoy. Si yo te digo acróbatas, animales, muchos cambios de vestuario, ¿qué te viene a ti? ¡Una caravana del Circo del Sol! Casi. Mira. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita el pie de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. No pienses la alfombra, en el salón no se juega. Este tipo de repúblicas son las que luego dan lugar a la dictadura. Para poner orden en esa casa la tienes que bombardear. Chicos, el vídeo está bien, pero solo una cosita. Vosotros lo de ligar, mal, ¿verdad? Yo diría fatal incluso, ¿eh? Fíjate lo poquito que debes ligar, que para acordarse cómo es un tanga, lo tienen colgado ahí en el corcho, ¿eh? Madre mía, ¿lo tenemos por ahí o no? Buah. Anda, eso lo han comprado ellos mismos en los chinos para vacilar. Pero mira qué pinta de tanga. Pues lo que tienen que hacer, lo que yo les aconsejo, es que se fijen en el siguiente vídeo, que tienen la casa que se puede comer encima, como una patena. Oye, por cierto, ¿qué es una patena? Yo qué sé, a mí me escriben estas chorradas y yo las leo. Una patena, vale. Más currao. Así es como ve la vida un aspirador, amigos. Sí, señor. Yo no entiendo de todas maneras que la gente se lo trabaje tanto. Yo quiero recordar, pues si no ha quedado claro, que no hay premio. No damos premio ni nada. ¿Vale? Pero sí es que tenemos un público lleno de creatividad, Ricardo. Efectivamente, no.